No se puede abrir. Entonces, ¿qué? ¡Y cago en la... ¿Qué cojones? No me lo esperaba eso para nada. Muy buenas, bienvenidos a Estamos Jugando SP una vez más. Y no, esto no se lo estamos jugando a, esta es la demo de Atlas 2. Le estamos jugando a, lo haremos si gusta este vídeo mucho, si le dan muchos likes. Lo haremos obviamente a la versión final de este juego que sale a mediados de 2017. Por si alguien no lo sabe, está desarrollado por Red Barrels, o estará desarrollado, lo están desarrollando mejor dicho. Y bueno, yo no he jugado al 1, lo tengo que decir. Sí que he visto cosas del 1 y me han gustado bastante. Pero para quien no lo haya jugado, igual que yo, tengo que decir que este juego no tiene nada que ver con el 1. Está hecho en el universo del 1, pero no tiene nada que ver. Así que dicho eso, pues vamos a disfrutar, ya que no hace falta haber jugado al 1 para jugar al 2. Pues nada, play demo. Vale, somos Blake Langerman, un cámara que está trabajando con su mujer Lynn. Y bueno, somos periodistas que estamos investigando la muerte de una mujer. Bueno, el asesinato, mejor dicho, de una mujer embarazada que se llama, o la llaman, Jane Doe. Así que nada, vamos allá. Por lo visto es un caso bastante jodido. Y nosotros hemos dicho, pues vamos allá. Vamos a ver si nos matan por ahí. Continuar. Ok. Vale, están grabando ya. Vale, van al lugar donde vieron a la mujer, supongo. Hemos perdido el motor. O sea, iban en un avión. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Los gritos y todo. Está llamando a su mujer. Bueno, bueno. A tomar por culo las gafas. Venga, píllalas, píllalas, que sin gafas no eres nadie. Lo digo por experiencia. Así están bien, no se han roto. Ok. La cámara. Se está bien hecha, ¿eh? Y vale. Para levantarla, bueno, para coger la cámara RB. Ok. Presionando la palanca derecha para la versión nocturna. Y vale. Esto para acercar y alejar. Ok. Pues bueno, hemos caído por aquí. Por lo que se ve, estábamos desorientados por lo que veo. No sé exactamente qué ha pasado para que nos caigamos por aquí. Pero bueno, lo primero que veo en el juego es que se ve bastante bien. Está muy cuidado el entorno y eso. Estoy capturando y no hay bajada de FPS ni nada. Se ve perfectamente. Vamos, que está muy bien optimizado. Cualquiera lo puede jugar perfectamente en su ordenador. Y nada, sigamos por aquí. Un molino. Ok. Un barril por aquí con... Bueno, tenemos una casa por aquí. ¿Podemos mirar por dentro de la ventana o qué? A ver. Veo mazorcas de maíz. Botellas. Ok. ¿Podemos entrar o qué? Hello. I'm lost and hurt. Vale, estamos heridos por lo visto, según ha dicho. Hemos dicho que estamos perdidos y dañados. Vale, para correr la palanca izquierda que diga, la presionamos. Y nada, esta puerta no se puede abrir. Bueno, vamos a continuar. Y un segundo, voy a probar si puedo poner los subtítulos. Vale, no lo he encontrado. Y acabamos de escuchar a alguien correr por ahí.
No sé, de momento no parece que se pueda poner subtítulos. Pero bueno, nos adentramos a un bosque lleno de niebla y de aquí no puede salir nada bueno, ¿eh? ¿Cojones? Is anybody there? Please. Ah, espérate, lo he abierto. Vale, podemos recargar la cámara, obviamente. Bueno, recargar, cambiar la batería, mejor dicho. ¿Qué tenemos por aquí? Un montón de botas. Un cuadro por aquí. ¿Qué cojones? Hay un tío muerto. Vamos a coger la batería, obviamente. Tiene una linterna el tío, no sé por qué. Por aquí nada. ¡Eh! No, espérate. Yo me voy de aquí porque no me fío de eso para nada. ¿Qué cojones? ¿Quiénes son esta gente? ¿Cómo? ¿Qué son? Tienen que ser unos locos, pero de cuidado, ¿eh? No. ¿Qué hay ahí? Se escuchan voces de como de un ritual, puede ser, ¿o qué? Uy, en cualquier momento alguien va a venir a atacarnos, ¿eh? No escucho nada más que pasos por todos lados. Vale, una vaca muertísima. Madre mía. Ah, podemos escondernos en los barriles. Ok. No sé por qué estamos llamando después de haber visto a esos tíos. Que dan tan mal rollo, pero bueno. Tengo que ir con la cámara, es que no se ve nada entonces. A ver, de momento. Da mal rollo. Vale. Antes hablo. Pues eso, de momento da mal rollo. Lo que pasa es que no da. No me da miedo como tal. Escuchan pasos por ahí. Ok. ¿Podemos salir por aquí? No. A ver. Caballito ahí por ahí. Estamos casi sin batería ya. No estoy acostumbrado a jugar este juego. Normalmente tienes que usar mejor las baterías, pero no se me da muy bien a mí. ¿Dónde está el tío que andaba por aquí? Vale, tenemos que pasar por ahí, supongo. Ok. ¿Por aquí qué hay? Nada. Ok. Madre mía, esto de llevar la cámara así, que en cualquier momento te pueda aparecer algo. Un poco de mal rollito sí da, ¿eh? ¿Por qué hay tanta gente por aquí? Mira, cambio la batería. Mira que vamos a morir, a este paso. Si es que saben dónde vamos. Todos. Una cruz, madre mía. Espérate, antes de acercarme. Un atril. Uf, madre mía. Ya por aquí podemos ir sin la cámara. Que hay bastante luz. ¿Qué es eso de ahí? Espérate, ¿aquí había un niño? ¿Puede ser? ¿Han sacrificado a un niño? Tiene toda la pinta, ¿eh? Porque ahí un adulto no cabe sin... Vamos, ni de coña. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Exactamente. Como no sea el cuerpo de alguien... No, que va, que va, que va. Madre mía. Empieza fuerte esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Son niños! ¿Qué cojones? Pero un montón, ¿eh?
Y quemado, madre mía, están quemados y todo. ¿Qué cojones es esto? Por eso lo de la mujer embarazada, supongo. Sé que bien se ve el juego, ¿eh? Los efectos de luz y todo. Se escucha una mujer por aquí, vamos a asomarnos. Vamos para abajo. Vamos para abajo. ¿Pero qué es esto? Ah, vale. Si dejamos dado LB, miramos para atrás, ok. ¿Qué era eso? Madre mía. ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Vamos. Me habla a mí, por favor, Blake, creo que es la mujer. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Y este sitio tan limpio? ¿De golpe? ¿Cómo? No puede ser que hayamos acabado aquí de golpe. Batería. Joder. ¿Y esa risa? Sí, se ve bien el juego, ¿eh? Aquí no podemos coger nada, parece. Sí, tiene que ser la mujer la que habla, ¿eh? Espérate, vamos a mirar esta puerta primero, a ver. Ah, vale. Ah, no se puede pasar, ya decía yo. Ok, pues estamos en un colegio religioso, por lo que veo. Católico. Nada. ¿Cómo la demo? Supongo que solo podremos ir. ¿Qué ha sido eso? Nos podemos. Vale, sí, nos podemos meter en las taquillas. Mucho estamos tardando en. Vale, he visto algo correr por ahí. Se ha escuchado una risa, pero encima de nosotros, a más no poder, ¿eh? Madre mía. Ok, una taquilla que se abre, así porque sí. Jessica. ¿Qué hay aquí? Then, una caja de música. ¿Esto es de Jessica, dice, o algo así? Ok. Hay fotos por aquí. Me cago en la hostia con. ¿Qué es eso que se ríe tanto? Espérate, vamos a cargar la batería porque. Ha cambiado la batería porque nos va a hacer falta, ¿eh? ¿Qué tenemos alrededor todo el rato? Batería. Uy, mejor que salgamos corriendo de aquí porque no parece buena idea quedarnos por aquí, ¿eh? Si es que puedo, claro. Bueno, ha parado parece, ¿no? Por aquí nada. Por aquí no se podía. Pues nada, solo podemos volver. ¡Ah! No se puede volver. ¡Qué bien! Estamos como mareados, puede ser, o algo raro. Sí. Pues nada, intentar ir por otro sitio, aunque no tiene la pinta de que podamos ir por otro sitio, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Vale, ¿esta la he probado? No, digo, no se puede abrir. Entonces, ¿qué? ¡Me cago en la! ¿Qué cojones? No me lo esperaba eso para nada. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? No podemos hacer nada aquí. No sé, a lo mejor ahora hay una puerta abierta o algo. ¿Esta taquilla? Vale, tenemos que pasar por aquí, pero vamos. Jessica. Y acabamos de ver, creo que lo que nos ha asustado antes. Joder. Por aquí no se puede salir.
O sea que nos van a asustar. Vale, vamos a pasar por aquí, creo. Iba a decir que nos iban a asustar ya. Por aquí nada. Nos estamos así. Jessica. Esa es una niña. ¿Pero quién? ¿Cómo? Ah, vale, para asomarnos con el LTI. Y, vale. A ver. Cómo mola el efecto de la cámara, ¿eh? ¿Qué cojones? No veas que... No veas que la han ahorcado. Corre, 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 corre. ¡No! ¿Es lo mismo que nos cogió a nosotros antes o qué? ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡No, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Vale, toca correr, creo yo, ¡Corre, corre, 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 corre! La cámara, la cámara, la cámara. ¡Madre mía, madre mía! No vas a poder correr por siempre, Se cansará. De hecho, estoy cansado ya. ¡No, no, 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 no! ¡Métete por aquí! No sé dónde estoy, Me van a matar. ¡No! ¡No, no, 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 no! Y me han matado. Y me están reventando a hostias. Te vas a intentar escondernos también un poco. Sí, 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 es buena idea, Es lo que teníamos que hacer, no correr tanto por el camino. Es que, ¿ahora por dónde voy? Por aquí, ¿no? Creo que sí, creo que sí, 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 sí. Corre, 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 corre. A correr, otra vez. Nos han visto. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Por aquí, pues venga, 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 no hay nadie. Y nos caemos otra vez. Bueno, yo... Otra de las gafas, venga, cógelas ya, rápido. No, 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 ¿qué es eso? No, 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 no. ¿Qué dices? Ok. Hostia, qué fuerte la demo de Outlast 2, ¿no? El momento en el que nos han cogido. O sea, morimos y ya está. A lo mejor la demo no tiene nada que ver. Vamos, a lo mejor esto lo que acabamos de ver no tiene nada que ver con el juego final. Que yo creo que será eso, porque claro, tiene un principio y tiene un final, donde nos matan simplemente. Joder. Nos han cortado por ahí abajo, pero un corte importante, Joder, pues lo dicho. Si queréis que juguemos Outlast 2 en este canal, que estaría muy bien hacer un estamos jugando a para luego hacer una serie, pues muchísimo gracias a este vídeo, que yo creo que a mí por lo menos me ha gustado bastante, Y nada, comentad qué os ha parecido a vosotros, qué parte os ha dado más mal rollo. Es que había un montón de cadáveres por ahí, que si niños quemados, yo qué sé, un montón de cosas. Y nada, suscribíos si no lo estáis todavía. Y ahora sí, adiós.